Radio 100% Saludable, una guía práctica con temas de interés enfocados en la salud física, mental y emocional. Radio 100% Saludable. ¿Qué tal? Muy buenos días de Guadalajara para todo el mundo. Esto es Radio 100% Saludable, información práctica para llevar una vida más sana. Yo soy Antonio Hernández y se encuentra conmigo mi compañero Juan Franco. Hola, muy buenos días. El día de hoy está algo fresco, a gusto. Ahorita estamos con los cambios de temperatura en las mañanas, en las noches muy frescos y en las tardes calientito. Claro, estamos en pleno verano y próximamente otoño. Exactamente. Así es de que vienen cambios de clima muy importantes y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de las enfermedades de verano y en estos cambios de clima, ¿qué es lo que debemos hacer para conservar nuestra salud? Exactamente, para que no nos esté afectando y ver qué alimentos sanos podríamos comer. Claro, traemos un jugo maravilloso que usted puede hacer para levantar sus defensas, muy sencillo y con frutas y que todos tenemos en casita. Exactamente, y pues bueno, ahorita vamos a regresar después de este corte comercial para que escuchen esta música tranquilamente, a gusto, y se preparen para recibir toda la información práctica para llevar una vida más sana. Vamos una rolita y regresamos. Radio 100% Saludable. Mírame,
Radio 100% Saludable. Y bueno, estamos en la cápsula de noticias saludables. Y pues vamos a decirles que en Estados Unidos hay miles de niños afectados por un virus respiratorio, que están entrando 30 niños al día. Y solamente está afectando a los niños, a los adultos no. ¿Cómo ves, Tony? Qué barbaridad, este virus es, al parecer es pedófilo entonces. Solo niños. Solo niños. Y pues bueno, regresamos al tema de hoy, que viene siendo las enfermedades en verano. Así es, enfermedades de este clima lluviosito y comienza a hacer frío por la mañana, por la madrugada y calor a mediodía. Exactamente, ahorita ya no se sabe si llevarse paraguas o suéter o estar así a gusto. Claro, esta combinación pues no es muy buena para nuestra salud, ya que pues nos pone al alcance de virus y proliferan mucho parásitos y bacterias por precisamente la humedad y por el calor. Exactamente, y si ahorita no estamos cuidando, por ejemplo, a los niños, por eso es lo que está pasando en Estados Unidos, si no los están cuidando bien, los dejan que se mojen y asisten todo el día o viceversa, entonces por eso se están enfermando, se bajan las defensas y ahora sí que no comen bien, pura comida chatarra. Así es, proliferan las enfermedades tanto intestinales como respiratorias. Exactamente, porque ya ves, ahorita ni la comida está durando mucho. Sí, vamos a hablar un poquito de las enfermedades respiratorias que aumentan debido a que pues salimos muy desabrigados y ya por la tarde hay un poco de frío, a mediodía mucho calor, o de repente ya nos agarró el chubasco, ya nos mojó el camión, ahí estamos esperando el transporte público, pasa y pues no respetan, ¿verdad? Quedamos todos empapados. ¿Qué es lo que podemos hacer en esto, en este tiempo? Pues es, siempre que lleguemos a casita, hay que lavarnos muy bien las manos, hay que darnos una buena ducha antes y más si tenemos niños pequeños en casa para evitar los contagios. Sí, o si están yendo al trabajo y les tocó una lluvia fuerte en la mañana, pues llevar un cambio de ropa limpio y seco para que en cuanto lleguen a la oficina se cambien aunque sea la camisa, porque ya ves con el aire acondicionado de las oficinas, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Vaya que ese aire acondicionado que tanto nos falta aquí en cabina, porque sí tenemos algo de calor aquí dentro, pero le diría que una cervecita, pero un refresquito nos quedaría bien ahorita. Exactamente, bueno, para lo fresco. Así es, y hablando precisamente del refresquito, pues las enfermedades gastrointestinales son otro problema de esta temporada, precisamente por el calor. Hay que cuidar muy bien los alimentos, hay que lavarlos y desinfectarlos antes de ingerirlos. Y si comemos en calle, pues tratar de elegir los lugares que sean más salubres, por decirlo de alguna manera, porque pues es un albur. No podemos asegurar que la señora pues no se dio un rascadón de aquellos o se lavó las manos antes de preparar los alimentos. Exactamente, o sea, hay que ir a lugares de confianza, que no le estén calando en algo nuevo porque se pueden encontrar con la diarrea. Sí, vas a los tacos de carnaza y pues, te saben a camarón, dices, ¿qué onda, no? Así es, bueno, hay que cuidar mucho, mucho, hay que cuidarnos también porque en los alimentos pues podemos contagiarnos también de hepatitis. Exactamente. Y también cuidar que estén en lugares frescos, porque ya a veces nos vamos con la finta de que en la mañana está fresco, decimos, nos va a durar el alimento, lo dejamos ahí por un lugarcito, hace calor y cuando te lo comes, oh sorpresa, que el hongo ahí dando ya con ojos. Claro, o si no, a veces dejamos el lonche dentro del automóvil y pues regresas por él y ya es ahí una combinación de jugos y pan y etcétera, pero bueno, hay que cuidar rico mucho el clásico lonche paseado. ¿A ti te gusta el lonche paseado, Gus? Sí, nos aseguró que sí. Sí, le encanta el lonche paseado. Bueno, otras de las enfermedades también tenemos la dermatitis infecciosa, enfermedades de la piel, que estas son ocasionadas principalmente por hongos. Como transpiramos, hay humedad en el ambiente, entonces hay que tener suficiente higiene, hay que darnos nuestra ducha. No nada más de que, ¿sabes qué? Todavía no es sábado y todavía no me toca.
Exactamente, y pues ahorita más que nada, no, si no nos vamos lejos, el refrigerador, muchas personas le bajan a la temperatura creyendo que ya está haciendo fresco, y oh sorpresa, abres el refri al día siguiente y el honguito ahí saludando. Así es, de hecho, hablando precisamente de los hongos, ¿has notado algunas frutas que de repente las quiere, las tomas y tienen algunos vellitos? Sí. Esos vellitos precisamente ya son hongos, y vaya, al consumirlos pues nos pueden traer enfermedades, ya sean respiratorias o principalmente gastrointestinales. Exactamente. También, bueno, los padecimientos que se pueden suceder también son alérgicos. Muchas personas tienen alergia precisamente, pueden tener rinitis, conjuntivitis o inclusive ataques de asma por la humedad que se empieza a suscitar. Con el calor comienza a desprenderse la humedad que está en el piso, de la lluvia de las noches, y puede traernos algunas complicaciones. O las personas como las que tienen reumas, que hasta adivinan a qué horas va a llover, dicen, ah, ya falta poquito para que llueva, porque con la humedad que están sintiendo, no, empieza a doler ahora sí todos los huesos. Así es, comienzan, y vaya la inflamación de las articulaciones, pobre gente, batallan bastante. Sí, pues cómo no, imagínate, estarte agachando, moviendo y todo duele y duele, y ni te puedes acostar porque está duro y duro. Así es. Y algo muy importante, también hay enfermedades de transmisión por piquete de mosquitos, como el famoso dengue. Hay que cuidar mucho, hay que tratar de evitar tener recipientes con agua. Y como dice aquí, otros tipos de piquete, aquí dice Gus, pero bueno, entonces hablamos de los mosquitos. Al menos de que la apoden el mosco, pues mucho cuidado porque, bueno... Les decía, las recomendaciones para evitar la proliferación de moscos en nuestra casa, pues es evitar tener recipientes que contengan líquidos, precisamente agua, y agua limpia, porque el mosquito, esta variedad de Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Bien bilingüe el del Tony, ¿ya vieron? No, sí estudié, sí hice mi tarea, claro que sí. Y pues este mosquito es el que transmite el dengue. Entonces, precisamente se reproduce en agua limpia, y a veces tenemos recipiente de agua y dicen, señor, me dijo una señora, yo, de hecho yo le pongo cloro para que no se reproduzca el mosquito. No, pero no lo mata el cloro. El cloro no lo mata, es muy importante saber eso, no lo mata, simplemente es un medio mucho más limpio para que se reproduzca este mosquito. Sí, y si tienen por ahí alguna plantita que se tengan de citronela, si no, vayan a comprarla, y esa da un aroma que repele al mosquito para que no esté en la casa y estén a gusto, sin necesidad de estarle echando algún aerosol de insecticida y dañando ahí la salud. Así es, y pues vamos a un poquito de música para regresar y decirle cómo prevenir todo este tipo de enfermedades durante esta temporada, pero vamos a escuchar una rolita y regresamos. Radio 100% saludable. Ci capisce bravo in quest'epoca di nuove cose. Dove chi non ci capisce è schiavo, e la saggezza qua di rose. Rimescoliamo il mazzo, perché chi è stupido è intelligente, e chi è intelligente è pazzo, almeno apparentemente. Chi ci capisce è bravo, chi ci capisce è bravo. In questa gara del più furbo, sembra sempre di andare piano, mentre gli altri hanno il turbo. Ad un vampiro indiano, una croce non può far paura, perché i simboli e la religione da sempre sono dittatura. Chi ci capisce bravo, chi ci capisce bravo, chi ci capisce bravo. In quest'epoca di chip e di breakbeat, di donne che ti sembra che ti fanno piedi e invece sono tic, di bambini africani avvelenati dalle squeak, quando per girare il mondo basta un click. E il mondo è chiuso dentro una 24 ore senza combinazione, li pagano miliardi per dar calcio ad un pallone, si inventano le guerre e poi se stai tranquillo a fumare marijuana va in prigione. Chi non ci capisce si trova
trova in imbarazzo. Chi ci capisce, lo scambiano per pazzo. Non ho voglia di capire, adesso il mio cervello è stanco. Avrei voglia di capire, ma mi sono rosso e bravo. Chi ci capisce è bravo. Chi ci capisce è bravo. Dai romani antichi, quelli buttavano le bucce, questi altri si credono fighi. Chi ci capisce è bravo, e chi non ci capisce è schiavo. A noi chi ci capisce è bravo, chi ci capisce è bravo, bravo, bravo. Amigo, no te vayas. No.
Radio 100% Saludable. Y regresamos a su programa 100% Saludable y estamos con la cápsula de noticias. Adivinen qué, regresó el dengue, pero aquí no, allá en Tokio. ¿En Tokio? En Tokio ahorita tienen la epidemia de dengue, así que está algo lejitos para que no viajen ahorita a Tokio. Ya le toqueó a Tokio. Sí, ya le toqueó a Tokio, ahora sí. Pues bueno, ojalá y puedan arreglar esto porque vaya que aquí nos fue de la patada, ¿eh? Exactamente, tanto en salud como económicamente. Pues bueno, después de estas noticias mal hechas y deshechas, pues vamos a hablar de cómo prevenir todas las enfermedades de esta temporada de lluvias. Pues lo primero, hay que mantener una dieta balanceada que incluya muchas frutas y verduras, sobre todo aquellas que contengan mucha vitamina C. Y hablando de mantener una dieta balanceada, déjame te comento que en consulta fue una señora que fue a dos nutriólogos. ¿Y por qué dos? Pues me dijo que porque con una sola dieta no se llenaba. Bueno, y seguimos con el tema, después del chiste fino aquí de Tony. También hay que estar tomando agua embotellada o filtrada o bien hervida, o sea, saber que está pura el agua. Así es, también hay que lavarse las manos continuamente. Si nosotros estamos en oficina o nos subimos al transporte público, pues a veces ahí va lleno de bacterias y virus y hay que lavarnos muy bien las manos. Y si no hay agua, pues gel antibacterial, aunque sea. Aunque sea gel antibacterial, pero hay que mantener la higiene siempre. Y pues también hay que lavar y cocinar bien los alimentos antes de estarlos ingiriendo. Que hiervan hasta que se mueran todos los bichos. Fíjate que basta con hervir el agua y agregar los vegetales, en este caso, para que no pierdan tanto sus nutrimentos, hay que dejarlos crujientes. Ya habló el chef, Tony, ya. Vaya que cocinar es una delicia. Sí, pero el que cocina en la casa de Tony es Tony. Así es, como todo buen macho, pero bueno. Bueno, hablando de... Siguiendo con los... ¿Con qué debemos hacer? También hay que descansar muy bien y hay que protegernos del frío. Cuando salimos de casa, no nada más porque veamos que está soleado, nos vayamos así con... como las muchachas, con top y chanclitas y todo eso, sino de que llevarnos una chaquetita, algún suéter ahí en la maleta para evitar un resfrío por el enfriamiento, porque ya las tardes comienzan a ser frías o de plano llega la lluvia y pues también con ella viene viento y un poco de frío. O sea que si tenemos frío en la camita, pues hay que conseguir una cobija, pero de piel. También es muy efectiva. Y si no tienen, pues a conseguirlo, muchachas y muchachos. Así es. Hay que procurar también portar alguna sombrilla o algún paraguas para evitar estarnos mojando continuamente con la temporada de lluvias. Y también no lavar la ropa o los trastos con agua contaminada. Hay que estar fijándonos bien en el aljíber, que esté limpia, y si no hay que lavarla. Así es, hay que cuidar muy bien que siempre sea agua limpia. Hay que procurar mantener la piel seca y evitar que los niños estén en contacto con agua sucia. Exactamente, porque hay papás que los dejan estar descalzos y pues ya ves, algún parásito o algo se les puede meter por la piel. Así es. Hay que procurar también eliminar todos los charcos que se formen para evitar la proliferación de mosquitos, como hablaba Tony del dengue. Hay que evitar que los mosquitos estén por ahí rondeando. Así. Mucho cuidado con esto, porque si el mosquito pues es portador de dengue ya. Pero el insecto, muchachos. Sí, no aquel individuo delgado que la poda en el mosco. También hay que asegurarnos que tanto patios como el techo de nuestra casa estén limpios y no acumulen agua. Y también de vez en cuando pues procurar mantener fumigada nuestra casa, mantener limpia y en orden. Sí, y en caso de vivir en lugares también muy húmedos o cálidos, se recomienda mucho utilizar camisas o blusas con mangas, pantalones y repelentes contra mosquitos que sean naturales, obviamente, sin químicos agresivos, para que lo puedan utilizar hasta bebés y embarazadas. Claro, algo importante también pues sería poner mosquiteros en puertas y ventanas, ¿no? Exactamente, algo que es muy barato en la ferretería, así que lo ponen a comprar. Claro, creo un 20 pesos, 30 pesos te cuesta ahí un pedazo de mosquitero y sirve que ponemos acción y nos ponemos a trabajar un poquito en casita. También hay que desinfectar muy bien los juguetes y objetos que hayan estado en contacto con agua. Sí, hay que echarle cloro. Sí, hay que limpiarlos para evitar, porque pues los niños se los llevan a la boca, ¿no? En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, pues pueden traerles infecciones.
Y pues hay que estar también evitando los remedios caseros o la automedicación. Ya ves que de repente sale la comadre, la vecina, que ya salieron doctoras porque ya van tanto al hospital que ya se saben todas las medicinas. Sí, hay que evitar la automedicación. Y pues no nada más porque la comadre a veces sí nos quiere mucho, pero tampoco no es médico. Exactamente. Hay que acudir al médico en caso de padecer algún síntoma importante, acuda a su médico. Hay que tener, en caso de cuando estemos enfermos, hay que descansar y acudir precisamente al médico y tener higiene en nuestra habitación si ya estamos enfermos para evitar contagiar a los demás. Sí, pues si ya tienen gripe, pues oigan muchachos, muchachas, pónganse un tapabocas, un cubrebocas, no tienen que estar esparciendo tanto amor aquí en la humanidad. Y pues también, si traen moquito, pues su toallita para que estén limpiando. No nos gusta ver ahí el escurrimiento. Claro, algunos pañuelos. La jericaya, dicen por ahí. No, y fíjate, aparte de jericaya, eso es cuando la infección no está muy fuerte. Pero ya cuando está muy fuerte, pues ya parece más ostión, ¿no? Sí, ya sé. Bueno, después de estos comentarios desagradables, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos para decirle una receta muy, muy práctica de un jugo que puede hacer usted en casita para aumentar sus defensas. Y también recordarles que está ahorita el chat, donde están escuchándonos ahorita en vivo. Pues hay un chat ahí en la parte inferior. Denle clic y nos pueden estar preguntando dudas que tengan o todo, cualquier comentario que quieran darnos. Saludos, felicitaciones, cumpleaños, quejas y todo eso va con Gus, pero todo lo bueno va con nosotros. Claro, el departamento de quejas con Gustavo Pérez. Y pues bueno, regresamos después de esas canciones. Radio 100% Saludable. Oh yeah, here she comes. Divas ain't no
Just call my model agency to hire me again. Hey, baby, you can't do that!
Radio 100% Saludable. Y regresamos a su cápsula de noticias 100% saludables, después de aquí de la falla técnica con Gus. Pues fíjense, amigos y amigas, los suicidios causan más muertes que las guerras, homicidios y desastres. Escuchó bien, o sea, cada 40 segundos hay una persona se quita la vida. Estos son datos de aquí de México. Exactamente. Qué barbaridad. Hay que tener mucha atención con nuestros familiares para evitar estos problemas. Sí, o sea, no, muchos dicen, no, es que nomás a las personas con alto nivel, pues no. También a las personas con bajos recursos o recursos medianos, a todos. No hay ni raza, ni socioeconómico, ni nada, a todos parejitos. Ahora, hay que estar muy atentos, porque la depresión creo es un factor muy importante que lleva a los suicidios, ¿no? Exactamente, entonces en cuanto alguien se empiece a despedir, ya me voy, me saludan a todos, les dejo a mi perrito y eso, es un foco de alerta roja. Hay que estar muy atentos. Y pues bueno, regresando a nuestro programa, vamos a hablar de un jugo que puede hacer usted ahí en casita con unos ingredientes bien básicos que ayuda a elevar nuestras defensas. A ver, ¿cuál es, Tony? ¿Cuál? Muy sencillo, ¿conocen el pimiento rojo? Oh. ¿O el chile morrón? Ah, caray, ¿cuál es ese, Tony? Es el chile sumarrón, que diga, el chile morrón, que en otros países lo conocen también como chitona o en inglés como red peppers. Ese, el que usamos a veces en ensaladas. De hecho, hay muchos colores, hay verde, hay amarillo. Pero precisamente vamos a usar el pimiento rojo para este licuado. Vamos a agregar un pimiento rojo sin semillas, simplemente la cascarita, la pura pulpa, sin nada de semilla, para evitar que esté picosito. Vamos a agregarle una manzana, la manzana con todo y semillas. No hay que quitar las semillas porque contiene una enzima muy importante que nos ayuda a prevenir el cáncer. ¿Roja o verde? Aquí no importa, manzana, la que usted tenga a la mano, vamos a agregar una manzana. También vamos a agregar una zanahoria. Hay que lavarla muy bien, recuerde lavar y desinfectar todos los ingredientes antes de ponerlos en la licuadora. Vamos a agregar también el jugo de dos naranjas y el jugo de un limón. ¿Un limoncito? Un limoncito. Todo esto en la licuadora. Licuamos muy bien con suficiente agua y podemos agregar mucha más agua si así lo desea para que no quede tan fibroso. Esto le va a ayudar a levantar sus defensas como no tiene idea. Muy, muy bien. Va a evitar resfriados, va a evitar sentirse cansado. Le va a caer muy bien y aparte de que es muy refrescante. O sea que todas las mañanas me levanto, me hago mi juguito a gusto y ya. Claro, hay que consumir todos los días algún jugo o algún licuado para mantener una salud óptima. ¿Y por qué vamos a agregar estos ingredientes? Principalmente el chile morrón o el pimiento rojo, este ya sea chitoma o red pepper, porque tiene un alto contenido de vitamina C, mucho más que la naranja, imagínate nada más. Esto nos ayuda a fortalecer mucho nuestras defensas y también nos ayuda a la cicatrización. La vitamina C es buenísima para los procesos de cicatrización. También ayuda a nuestro sistema inmunológico, lo defiende de organismos, como ya sean virus o bacterias. Todo esto nos ayuda mucho por su alto contenido de vitamina C. También tiene un alto contenido de antioxidantes. Estos antioxidantes nos va a ayudar a prevenir el desarrollo de células cancerígenas. Por lo tanto, previene la oxidación celular y nos mantiene pues mucho más jóvenes. Promueve la producción de colágeno y ayuda a la absorción del calcio. O sea, para las personas mayores, las señoras que ya se están preocupando por la osteoporosis, también les va a ayudar mucho a evitar la osteoporosis. Y contribuye también a evitar el deterioro de las células de nuestro cerebro y previene el Alzheimer. O sea que con un buen chile todo se puede. Así es, prácticamente así es. También déjame te comento que tiene un alto contenido de flavonoides y te ayuda a aliviar los problemas de circulación. O sea, si ya estás padeciendo varices o quieres prevenirlas, te va a ayudar también
a tu circulación y a prevenir las varices. Estimula el apetito y reduce los molestos gases, por aquello de que si vas a echar lío y... Entonces, ¿cómo decía el chiste? Comiste unos tacos ahí, evitar el del molesto. Ya no ocupas bajarte del coche, que la llanta se ponchó, que la vas a checar, te agachas y bolas. Así con es. Premio. Te ayuda a evitar esos indeseosos y molestos gases. Te desintoxica. Además, limpia el intestino. Por eso evitas gases. Ayuda también al sistema respiratorio y... ayuda a combatir el asma, algo muy importante, asma, bronquitis y la molesta sinusitis. Te diría lo del asma, pero ese está muy, muy de 3X, entonces no me puedo echar el chiste, el del asma. Déjalo más para adelantito. También te ayuda con a prevenir los dolores de la artritis y el molesto reumatismo en esta temporada de lluvias. Para los achacosos. Así es, imagínate todo lo... toda esta cantidad de nutrimentos que contiene simplemente el chile morrón. Muy bien. Y pues otro de los ingredientes que tiene, la manzana. ¿La manzana qué tiene? La manzana, pues ya lo conocemos que es un fabuloso desintoxicante del organismo. Te ayuda a depurar y a desintoxicarlo. Aparte de que tiene propiedades diuréticas, te ayuda también a desintoxicar el hígado debido a la cistecina que contiene. El tomar constantemente jugo de manzana o licuados donde contenga la manzana te ayuda a mantener tu cuerpo bien desintoxicado y a eliminar líquidos por aquellas personas que con la humedad se comienzan a hinchar las piernas o los brazos o a veces inclusive en la mañana que amanecen las bolsitas debajo de los ojos. Uh-huh. Te va a ayudar a prevenir la retención de líquidos. También te ayuda a regular tus niveles de glucosa y el colesterol. Okay. Buenísima para gente que padezca diabetes, te ayuda a regular muy bien la glucosa, mejora la memoria por aquello, debemos de consumir más manzana, muchachos. Que no se olviden las llaves. Así es. Bueno, si los ayuda si nosotros la ingerimos por la noche, nos va a ayudar a conciliar muy bien el sueño. O sea, buenísima la manzana. Contribuye también a la higiene bucal. Si tú en algunas ocasiones comes en la calle y pues no portas contigo tu cepillo, no siempre es fácil encontrar dónde cepillarnos los dientes, pues comernos una manzana nos va a ayudar a matar poquito bacterias de nuestra boca y a limpiar. Así es de que también para nuestra higiene bucal también contribuye. Posee muchísimas sustancias antioxidantes, en fin, es rica en fibra. Y aporta muy pocas calorías, por lo tanto, pues no vas a engordar. Entonces, fabuloso también comer manzana. Para la dieta. Para la dieta, bajar de peso, claro. Dicen que más fácil llegar con el buen peso a diciembre que estarlos bajando después en año nuevo. Así es, hay que mantenernos siempre con nuestro peso indicado. Y vaya que este jugo, este licuado nos va a ayudar a mantenernos en nuestro peso ideal. Otro ingrediente, pues es la zanahoria. La zanahoria, ¿y eso? La zanahoria, pues tiene un alto valor nutricional. La zanahoria es una mina de oro de nutrientes. De hecho, no sé, muchas mamás decían, tómatela para la vista, porque contiene mucha vitamina A, pero no nada más para la vista, sino de que contiene calcio, hierro, potasio, fósforo, vitaminas como la A, la B, la C, la D, la E. O sea, tiene un cóctel de un todo. Un cóctel, además de ácido fólico para todas las mujeres que estén embarazadas. Maravilloso. A veces nos inyecten, mejor coman sano. Así es, la naturaleza nos brinda todo y pues qué mejor que comer lo natural. Exactamente. En lugar de estar ingiriendo pastillas. Bueno, contiene fitoesteroles que son sustancias naturales que bloquean la absorción del colesterol. Por lo tanto, también te ayuda a que no tengas colesterol en sangre. Son muy, muy buenas aliadas si quieres adelgazar. Te ayudan bastante, alto contenido en fibra. Tienen beta-caroteno, bastante beta-caroteno. Que es eso? Son prácticamente es un antitumoral. Evita los tumores, te va a evitar que tengas problemas de tumores. Tiene también una capacidad... para nutrir la piel, muy muy importante, te ayuda a evitar la aspereza en la piel, o sea, para cutis, para las manos, todo esto, las mujeres que buscan belleza,
buenísima. Entre otras, tiene muchísimas más propiedades. Otra fruta que vamos a utilizar es el jugo de la naranja. La naranja, pues sabemos que es un cítrico. Uh-huh. Y contiene bastante vitamina C, aparte de que es un agente que va a matar bacterias por los cítricos. Cuando son un poquito ácidos, tienden a matar bacterias en nuestro estómago, entonces te va a ayudar también, aparte de que te desintoxica y pues fabulosa, limpia y tonifica tu sangre también, todo tu tejido, músculos y células. Y te previene la fabulosa o la fastidiosa, perdón, la celulitis. Sí, porque fabuloso creo que no tiene fabuloso, nada, ¿no? Ni para fastidiosa. Las mujeres, ni para los hombres que la ven. Nada que para todas aquellas mujeres que quieren eliminar la celulitis, pues les va a ayudar bastante el consumir jugo de naranja. Bueno, pues te despeja el cerebro, te ayuda en arrugas, bastante, muchos procesos que te ayuda la naranja. Y pues por último tenemos el limón, que es el rey de todos los cítricos. A mí me encanta el limón, el agua, sí, de limón. Me pueden preguntar a mi esposa, nunca falta el agua de limón ahí. Hay que ponerle limón a todos, señores y señoras. Es muy beneficioso para nuestra salud porque es un antioxidante fabuloso, y aparte de que contiene grandes cantidades de vitamina C. De hecho, tomar el jugo de un limón todos los días te va a ayudar a quemar grasa. Todos los días tomarnos el jugo de un limón, y si se le hace usted muy fuerte el ácido de limón, pues una limonadita en la mañana, pero sin azúcar. El jugo de 1 a 2 limones en un vasito con agua, ingerimos, maravilla para quemar grasa, ¿eh? Y aparte, pues cantidades de vitamina C que contiene. Y lo mejor de todo, que no vamos a consumir ni una caloría. Yo, bolé, para alcanzar a gusto. Prácticamente, si nosotros acostumbramos este licuado, este jugo, algunas 2 o 3 días por la semana, pues vamos a mantenernos sanos prácticamente. Y bien protegidos, con buenas defensas. Así es, recuerde, chile morrón, sin semilla, una manzana, una zanahoria, el jugo de 2 naranjas y el jugo de 1 limón. Si es grandecito, si es pequeño, el jugo de 2 limones. Exactamente, ya más adelante haremos algún video haciendo el juguito para que vean cómo se hace. Claro, nos vamos a meter hasta la cocina, como diría Chepina Peralta. Con todo y el mandil. Ahí te hablan, Gustavo. Muy bien, pues después de esta larga receta, pues vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Radio 100% Saludable. We'll be right back.
Radio 100% Saludable. Y regresamos aquí a su programa 100% Saludable. Pues bueno, ya estamos en la recta final del día de hoy. Así es, ya se nos terminó el tiempo de este programa, pero pues no nos queremos despedir sin antes invitarlos al próximo lunes a las 11 de la mañana que nos vuelva a escuchar aquí Radio 100% Saludable. Exactamente, con información sana. Información práctica para llevar una vida más sana. Y pues yo quiero recomendarles que practiquen el salto del tigre. Tengan sexercise esta semana y verán qué bien se van a sentir. Sí, la circulación rápidamente. Ayuda a nuestra circulación. Segrega, quema grasa. Segrega bastantes endorfinas y nos ayuda a ser felices. Promueva ser feliz y no se amargue la vida. Exactamente. Y pues agradecemos aquí. Estuvo ahora con nosotros acompañándonos a Gustavo Iván Pérez. Y aquí a mi compañero Tony Hernández. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya no, también aplausos, aplausos, ¿qué pasó? Me discrimina el señor Gustavo, látigo de mi desprecio. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Tenga la bondad de ser feliz, que tenga una muy bonita semana. Y pues mi nombre es Juan Franco y me despido de ustedes. Y escúchenos el siguiente lunes, como nos dijo Tony, a las 11 de la mañana por el mismo medio. Radio 100% Saludable. Playing a song I'm a cut singing.
Shoot out.